Tal cual les anticipaba en el sumario, nos vamos a la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, que siempre nos cuentan lindos proyectos de intervención que se vienen realizando. Y por ese motivo ya estamos en comunicación con Marcela Santandreu. Marcela, un gusto, bienvenida como siempre. Muchísimas gracias por aceptar esta comunicación. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Alejandra? Pero muy bien, como siempre es un gusto conversar con ustedes. Y esta vez vamos a hablar de este lindo proyecto donde vos sos referente. Si hablamos de Aprendiendo del Universo Textil de Mogna, contame de qué se trata. Bueno, te cuento. En realidad, bueno, recuerdan que desde Casa Natal de Sarmiento se vienen haciendo muchas acciones vinculadas al textil, en telar tradicional, en telar criollo esencialmente, que es en el cual tejía doña Paula Albarracín. Sí. El programa es el programa Tramas Andinas, Telares y Comunidad, y bueno, y desde este programa se realizan diversas actividades. En este caso, bueno, hay un ciclo que se llama Secretos en el Telar, que son talleres que se realizan con las distintas maestras tejedoras. Bien. En esta oportunidad, bueno, vienen tres teleras de Mogna. Sí. Que son Margarita Sánchez, Isabel Cabrera, la Chabelita, que le dicen, uh-huh. y Silvana González. Bien. En esta oportunidad lo que van a hacer es enseñar el proceso completo de tejido de una frazada típica de Mogna. Por supuesto, bueno, utiliza técnicas que son ancestrales y que son, digamos, generalmente muy similares en distintos lugares, pero bueno, cada una tiene su impronta, ¿no? Bien. Así es que, bueno, arrancamos mañana, son 3 días completos en que se va a estar desarrollando el taller, porque bueno, es un proceso que es bastante larguito, entonces se comienza la enseñanza desde el urdido del telar hasta las terminaciones. Sí. Así es que por eso, digamos, las jornadas van a ser intensas y son 3 días de taller. El horario sí. Es de 10 a 18 horas. Vamos a hacer un pequeño corte entre las 3 y las 14 horas para que, bueno, las asistentes puedan almorzar. Si quieren, bueno, pueden llevar almuerzo y hacemos un almuerzo tipo comunitario, digamos, ahí en el patio sur de casa natal, sí. O bueno, pueden retirarse y volver a la hora para continuar con el taller. Marcela, 3 preguntas. ¿Quiénes pueden inscribirse? ¿Si hay que abonar algo para participar? Y bueno, ¿y si deben llevar algo de material quienes quieran participar? Contame. Todos y todas pueden inscribirse, todas las personas que estén interesadas en aprender. Sí. Para inscribirse hay que entrar a cualquiera de las páginas de las redes del museo, tanto de Instagram como de Facebook. Ahí está el formulario de inscripción, o mismo, bueno, pueden llamar a Casa Natal y hacer, digamos, comunicar que van a participar. De todas maneras, si no se inscriben, no hay ningún problema, la gente puede asistir de todas maneras al taller. A nosotros nos sirve cuando se inscriben, porque bueno, también es una manera de tener un número aproximado para saber, bueno, con cuántas sillas contar, con ciertas comodidades, ¿no? Claro. Poder organizar mejor. El taller es gratuito. Uh-huh. Y no tienen que llevar nada, porque las tejedoras traen, digamos, todos los materiales, y como es una sola prenda la que se va a realizar, sí. Bueno, eso va a ir realizándose con los materiales que ellas mismas llevan. Perfecto. Que no sería necesario ningún tipo de material en esta oportunidad. Qué bueno, qué buena la idea, porque se conoce la artesanía, el arte, en este caso del departamento Mogna, y intuyo que esas frazadas, esas colchitas deben ser muy abrigaditas, trabajadas al telar, deben ser algo maravilloso, y bueno, y con bordados que seguramente son propios del lugar y son ancestrales, como vos lo dijiste. Entonces, es mañana, miércoles, y hasta el viernes. Hasta el viernes. Es miércoles, jueves y viernes.
Perfecto. Recordemos entonces las maestras, las artesanas que vienen de este departamento. Son Margarita Sánchez, Marisabel Cabrera y Silvana González. Muy bien, ahí está entonces, la invitación está hecha. Nosotros la estamos subiendo en estos momentos a nuestras redes sociales también para compartir y promocionar estas lindas tareas, que será motivo de trabajo significativo seguramente, Marcela, como siempre, estos proyectos tan lindos, éxitos, y la invitación para toda la audiencia, quienes nos están escuchando en estos momentos, para participar. Muchas gracias, Alejandra. Un cariño grande. Bueno, un gusto como siempre en tu persona, un cariño muy especial a todo el equipo y por supuesto a la directora de la Casa Natal de Sarmiento, que siempre ustedes tienen tantas tareas hermosas para compartir más en este mes, que es el mes de la familia y también invita a realizar cosas juntos con la familia. Es así. Exactamente. Bárbaro, hasta luego. Muchas gracias, un saludo. Un saludo muy especial. Dialogamos con Marcela Santandreu, ella es miembro de la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, con esta invitación tan linda, Aprendiendo del Universo Textil de Mogna, taller de tejido en telar de frazadas y bordado de felpilla. La invitación está hecha, ingresando entonces a las diferentes redes sociales o personalmente asistiendo a la Casa de Sarmiento para poder inscribirse, claro, porque es lógico, ellos necesitan saber cuántos son los inscriptos para preparar todo el lugar. Es en el patio sur. Si el patio sur es el que ya, digamos, está, como su nombre lo indica, el punto cardinal, es el que está ya para más cercano a la calle La Prida, no el que está al frente de la Avenida Libertador, sino el que está atrás, por el costado, en la peatonal Sarmiento, ya digamos. Personalmente creo.